La predisposición está, tal es así que justamente ayer se reunieron. Nosotros estuvimos el viernes con el secretario de UDAP y el secretario, la secretaria de UDA, la secretaria gremial de UDA, Sí. mandada por el secretario general Roberto Rosa. Sí. Estuvimos en el Ministerio de Hacienda y le planteamos las necesidades, la dejamos planteada porque en ese momento no estaba ni la ministra de Hacienda ni el secretario de Hacienda. Bueno, y surge la reunión de ayer a consecuencia de este pedido y seguramente que los pedidos de los otros gremios que nuclean a los empleados públicos. No, la predisposición del gobierno está para dialogar y para solucionar los problemas y eso hay que agradecérselo. Y seguramente que si esto explota más Se complica un o poco se más todavía. incrementa más, se complica, va a estar abierto el diálogo a todos los gremios. Esa predisposición siempre está ahí y hay que agradecerlo como corresponde. Daniel, por supuesto que cada uno de los sectores tiene su situación particular, ¿no? Planteada con el tema de los cuando se va a negociar una paritaria, un porcentaje, un aumento. En el caso de su sector, ¿cuáles eran los temas más preocupantes por los que solicitaban ustedes una recomposición? No, el tema preocupante es que ya el sueldo que gana un maestro no alcanza. Seamos sinceros, a veces la inflación que se plantea no es la real que ocurre en las góndolas, Claro. especialmente en los alimentos, en los alquileres, en una serie de cosas. Por eso nuestro sector quería un aumento y lo necesita urgente. Se Ahí. planteó esa necesidad, se planteó que fuera siempre al sueldo básico para que no se achate la pirámide, Claro. porque el Ministerio de Educación empieza a tener problemas para cubrir los cargos directivos, porque los cargos directivos no les conviene asumir cargos directivos porque cobran menos Claro. que lo que cobran como horas cátedra Claro. con una responsabilidad superior. Claro. Eso se planteó, también se planteó el tema de la obra social, que encarece mucho el gasto en salud a todos los afiliados del sector público. Sí. Y otros problemas que existen también, que eso nos tendríamos que reunir todos los gremios con el interventor de la obra social. Un gremio manifestó que la única obra social o servicio de salud de la provincia que está intervenido y que no se ha regularizado. Sí. Bueno, en algún momento se regularizó. Son cosas importantes que se han planteado que es a futuro, pero Claro. sí es urgente que los costos de salud se bajen o no se incrementen más. También Totalmente. se planteó el problema de los plus que cobran los médicos, y bueno, que habría que ver cómo se soluciona ese problema. Perfecto. Usted recién hizo mención sobre la canasta básica. En las páginas de Sonda Diario hoy aparece que para cubrir una canasta básica estamos hablando de un poquito más de 70 mil pesos. Hoy un docente técnico, ¿está sobre ese monto? Y está pisando ahí si tiene dos cargos. Dos cargos. Un solo cargo, no, dos cargos, no, un solo cargo no alcanza. No alcanza. No. No le alcanza. No, no llega, llega a 40 mil pesos. Con el máximo Hola. de antigüedad en la zona acá y en una zona del 20%, que es la zona céntrica de cada uno de los departamentos. No, 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 no llega, llega a 40 mil pesos. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por la comunicación. Necesitábamos tener precisamente el testimonio de alguien de que ha estado participando o el que es involucrado directo, porque está representando a un sector muy importante como es el educativo. Así que le agradecemos y ojalá que no sea necesario volver a pedir otra Otra revisión, reunión, que esto se revisión. normalice y que vayamos a. Por lo menos se mantenga ese puntito arriba de los sueldos por encima de la inflación, ¿eh? Hasta fin de año. Y bueno, eso sería una verdadera recomposición salarial. Dios Claro, quiera que claro. sea así, que logren solucionar el problema inflacionario.
el problema económico. Reconocemos que ha habido una pandemia que ha hecho efectos en la economía devastadora, pero también reconocemos que se ha privilegiado la salud y que esta pandemia no afecte tanto a la familia, porque hay más de 110 mil muertos y hay detrás de esos 110 mil muertos familias que lo están viviendo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes, un gusto conversar y que pasen buen día. Gracias. Daniel Quiroga, el secretario general de AMET, entonces, ahondando un poquito más en todo esto que se ha acordado en la mañana. A ver, es que es cierto lo que dice. Hoy podemos superar un poquito en un punto a las que nos otorgan el 8%, pero no sabes qué va a pasar hasta diciembre todavía. Sí. Esto es el día a día prácticamente, ¿no? Ir viendo cómo evoluciona todo y de acuerdo a eso tratar de ir adaptándose, adecuándose, ajustando, ¿no? Como pasa en la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Hay que ajustarse. Estar haciendo números constantemente para ver qué podés hacer, hasta dónde llegás y a qué cosas le vas a dar prioridad, ¿no? Y bueno, y ahí decía justamente un docente de técnico, tenía que cumplir dos cargos para poder llegar a más o menos cubrir la canasta básica. Claro. Señores, tenemos que ir a un corte breve, cortito, y ya estamos de vuelta. No se vaya, ya volvemos.